Time llegó hasta el Conrad de Punta del Este para disfrutar de una de las fiestas más esperadas del año, la fiesta de la revista Gente. Toda esta gente no nos está esperando a nosotros, está esperando a las celebridades que estarán en la tapa de la próxima revista. Solo para invitados, hasta aquí llegó Free Time. A disfrutar una de las mejores fiestas del año, ¿no? Exactamente, muy bueno. Muy bien, ¿todo bien vos? A comer algo, a tomar algo, todo bueno, impecable. Mejor no, hay que cuidarse. Hay que cuidar, sos de los que se cuida y cago no... De hambre. Me cago literalmente de hambre. Es la única manera de mantenerse bien. Pero bueno, que tengan un feliz año. A disfrutar de una buena fiesta. A disfrutar de una buena fiesta acá en Punta del Este. ¿Sola? Vinimos acá con toda la gente de Multitalent, así que estamos todos acá a punto de entrar. Bueno, una buena comida entre gracias. Amigos. Gracias. Bueno, a disfrutar de una buena fiesta, qué recibimiento, ¿no? Qué lindo, muchas gracias. Me parece que las chicas te adoran acá. Sí, Uruguay es lo más. Bueno, de esta manera, Free Time dijo presente en la fiesta de la revista Gente, aquí en el Conrad de Punta del Este. Por mi parte, me van a llevar, ¿eh? Me invitaron, y de esta manera despedimos y cerramos esta nota. Que pasen muy bien, yo me voy por la vuelta y a disfrutar de esta fiesta. A la gente de BTV, a la gente de Direct TV, Fashion TV, que van a hacer posible transmitir en Uruguay y en el mundo este espectáculo, y por supuesto también a la gente de Free Time, de Canal 7, a Miguel y a Daniel también que están trabajando. Con la ganadora de este primer certamen del año. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Contenta? Muy feliz, la verdad. Gracias a todo el jurado, gracias a todos por haberme apoyado. Es el primer certamen en que me presento y la verdad que muy feliz de haber quedado. Y de esta manera Free Time dijo presente en esta primera edición de Mi Verano Punta del Este 2011. Bueno, estoy con las chicas ganadoras y ahora nos vamos todos para Solanas, ¿no? No. Nosotros sí, ¿vos a dónde vas? A Solana con ustedes. ¿Quién te invitó? No, pero nos vamos todos juntos. No, ni ahí, Blanco. No, afuera. No, los bajitos, digo, los demasiado altos se van. Chao, Flaco. No, paren, no sean malos, pero es para la tele, es para. Igual, es lo que hay. Si tu nom, tout sera.
aeropuerto de Montevideo para hacer una visita muy grata realmente. Un placer estar MSC Lírica. Estamos con Javier Massignani, su director comercial. Bueno, bienvenidos y ¿cómo están viviendo esta jornada? Bueno, no, para nosotros es muy importante estar acá. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a la MSC Lírica y a MSC Cruceros. Bueno, para nosotros es fantástico poder estar en Montevideo nuevamente. Este año hemos apostado al mercado uruguayo mucho más, con una escala en Montevideo, nuestros mini cruceros desde Buenos Aires. Y bueno, la gente está muy contenta de poder compartir con este excelente público, que es el público uruguayo, que nos hermana tanto. Así que, sí, bueno, contentos porque también en los barcos que salen desde Buenos Aires y que tocan Punta del Este y que van hacia La Vela, Río, Bucio, Sangra, en itinerarios regulares hacia Brasil, un gran porcentaje de ellos es de público uruguayo también. Así que, por suerte, el mercado uruguayo está creciendo muchísimo, nuestro segundo mercado en importancia después del argentino, así que es realmente un gusto para nosotros recibirlos a todos ustedes a bordo. Conocen a MSC, les puedo ofrecer en cuanto a barcos, pero también a los viajes, es decir, que vean mini cruceros, por ejemplo, de los que participan mucho los uruguayos. Sí, exacto, nosotros tenemos mini cruceros desde Buenos Aires, desde Santos, desde Río de Janeiro, quizás son un poco más atractivos para el público uruguayo, ¿no? De Santos y Río tenemos infinidad de mini cruceros que hacen Angra, Bucios, Río, mini cruceros de 3, 4 noches, 5 noches, con lo cual, bueno, la oferta es muy variada para el público uruguayo. Y si prefieren tomar un crucero hacia Brasil y extenderse un poquito más, la opción desde Buenos Aires es una opción más que válida, ¿no? Porque tocamos islas como Isla Vela, Río, Bucio, Sangra, lo que significa armar y desarmar las valijas una sola vez, ¿no? Ustedes desarman la valija en el puerto de Buenos Aires y la vuelven a armar una vez y llegan al puerto de Buenos Aires nuevamente. Es muy cómodo para el público uruguayo también embarcarse desde Buenos Aires, no necesitan conexiones aéreas, no hay que esperar en los aeropuertos. Es muy fácil, sencillo, desde Colonia, desde Montevideo, buquebús y luego ahí desde el puerto de Buenos Aires para vivir todas las plazas de Brasil.
pero primero gracias por recibir a Free Time minutos antes de salir, y segundo, ¿cómo estuvo la noche ayer? Pues la gente se fue loca de la vida, que bueno, que uno lo que pretende es eso, de que la gente se vaya como se fue ayer, y lo más importante creo que se disfrutó muchísimo arriba del escenario. La verdad que fue un encuentro muy lindo con la gente, muy emotivo, y nosotros realmente lo disfrutamos mucho, ¿no? Trabajamos para eso, y creo que se dieron todas las condiciones, una noche ideal, la presencia de muchos amigos, de muchas sorpresas que fueron inclusive sorpresas para nosotros mismos sobre el escenario, y ya te imaginás, fue muy gratificante, la verdad que disfrutable al máximo, ¿no? Es muy fuerte, realmente fuerte, y aparte lindo porque nosotros esto lo tomamos con mucho afecto, nos sentimos muy bien, como si hubiéramos tocado juntos toda la vida. Es una cosa que creo que también se nota después. Nos pareció buenísima la idea. Después, pagando con la misma moneda, los invitamos y ellos gentilmente fueron a un evento nuestro. Y bueno, y de ahí surge obviamente la idea, porque cuando las cosas se dan así naturales, y bueno, y surge a partir de eso, a partir de que nos subimos al escenario juntos y que quisimos hacerlo, y bueno, y acá estamos. ¿Cómo andas, querida? ¡Pum para arriba, eh! ¡Pero! ¡Que no decaiga! ¡Acá no la pasiva! ¡Full! Bueno, me encuentro con amigos, con gente que a veces está todo nos el mundo dejamos acá de ver, y hoy nos volvemos, nos reencontramos. Sí, ¿no? Está todo el mundo, no faltó nadie. No faltó nadie, está hasta la Calabrón, mira. ¡Ay! Voy a trabajar en Canal 4 en Los Vecinos, es verdad. Voy a trabajar en Canal, bueno, para Canal 4, bueno, para esta superproducción que se está montando en Uruguay, y en donde me van a ver en una faceta totalmente... ¿Dramática? Dramática. Mira la Calabró dramática. Todo es dramático. Todo dramático. Todo dramático. Unos entreveros que ni te cuento. Me imagino cantando tangos. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Cantarías tango? Sí, porque es más de interpretación. Total, el tango. Más de actuación. Igual el tango me gusta mucho cantado por el hombre. Ah, no, no por la mujer. No, no es estilo rabalera. No, no. Por ejemplo, Adriana Varela es una capa, pero tiene esa voz como cascada, como que... ¿Y cómo sería? Iliana canta el tango. Iliana canta el tango como ninguna. Iliana tiene pena. Bandoneón. Sí, pero hay mucho ruido en el fondo. Hay mucho ruido. Sí. Otro no, día. No se va a lucir. No. Hay que lucirse. Todo el aparte, no te puedo hacer así porque la gente se asusta. El chivitero, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Sí, sí. Bien, bien. Pero sacame un chivito. Bueno, te saco, ¿cómo no? ¿Sabes hacer un chivito? Un chivito canadiense. Me encantan. No, lo sé comer, no hacerlo. Solo comer, o sea que vos tampoco sabes hacer un chivito, Silvio. Cuenta, lo abrís y te das cuenta de lo que tiene. Nosotros que estamos muertos. Totalmente. Sí, obvio. A ver, ¿qué ingredientes tiene? Si me enseñan, lo aprendo, claro. Mira, sí, tiene, bueno, panceta, tiene jamón. Sí, claro. Tiene lomo, tiene lechuga, tiene tomate. Poquito, pero ¿cómo? Tiene morrón, tiene papa frita. Y si vos lo querés poner queso, le ponés queso. ¿Sí? Bien cocido. ¿O me equivoco? Tengo dudas. A ver, igual la receta, ¿eh? Los chivitos, el lomito. Sí, tipo suélalo como yo. Se aplasta bien el lomito, se mete vuelta y vuelta en una parrilla. Yo lo como, no tengo problema. Se pone en un pan caliente con lechuga, tomate, queso, mayonesa, y se manda. Con una cervecita. La verdad. Yo lo sé comer. Entonces puede estar lindo y saber cocinar a la... Claro, todo junto no se puede. ¿Qué? Chivito al asador, ese que se pone así, se pone con las patitas así. No. Yo no sé hacer nada, yo a la cocina entro con la orden del juez. Pero bueno, ¿sabés cómo son los chivitos? Se me hacen un plano. Un chivito. El chivito es un chivo, es el macho de la chiva. No me olvido. Ojito al piojito. ¿Está bien o no? ¿Qué? Yo no tengo ni idea. ¿Cómo cocino el chivito? ¿Cocinas bien? ¿Te quedan bien? Rico el chivito.